una pequeña muestra de lo que viviremos el próximo jueves en el escenario de Ruta Maya, donde Katia Catenal y la invitada cantautora Belén Ile estarán haciendo un concierto llamado Sin Fronteras. Cuéntenos, muchachas, ¿qué pueden esperar el público el jueves en el concierto? Bueno, muchas gracias. Bueno, Belén fue nuestra invitada en el sexto festival de cantautora y ella, como dice, en Nicaragua la enamoró. Así que sí, se fue a hacer conciertos a Costa Rica y ahora está de regreso. Y Ruta Maya nos ofrece esta plataforma para poder presentar su trabajo de una manera más extensa. Vamos a hacer un set cada una. Y bueno, Belén, contale más o menos lo que vamos a hacer. Bueno, vengo desde Argentina, desde Buenos Aires, traigo una música que es personal, ya que escribo poesía y trato de transformarla en canciones con los recursos que me da la música contemporánea, pero también la tradición folclórica de mi país, así que va a haber aires de chamamé, aires de samba, mezclado con las influencias de ser mujeres que viajamos, que estamos en el mundo encontrándonos, haciéndonos fuertes, así que muy contenta de haber participado primero y principal en el Festival Internacional de Cantautoras, haber sido invitada por Katia y ahora esta hermosa posibilidad de compartir juntas ya un concierto y mostrar todo nuestro trabajo. Cuéntenos, bueno, me comentaban fuera de cámara que tenían programado hacer algo nuevo a partir de esto, no sé, ¿tienen algo sí, un proyecto? Estamos inspirándonos y este Sin Fronteras es una motivación muy grande. Sí, además que la banda de tiempo que me acompaña a mí, bueno, mi hija Nina, Omar Suazo y Macheo Karina, como ya la conocieron en el festival, y además Belén compartió en la Orquesta del Río Infinito hace unos años con María José, pues es un encuentro así como muy bonito porque es un reencuentro. Y estamos viendo a qué hora ensayamos un poco para esta improvisación que le acabamos de hacer se convierta, digamos, en algo que vamos a presentar allá para unir, digamos, esas diferentes influencias que tenemos desde Centroamérica hasta Suramérica y acercarnos a través de nuestra música, pues.